¿Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas? Fernando Palomo al lado del matador Mario Kempes, hoy veremos gran fútbol. Esto será intenso. Claro que te quede un sabor amargo en la boca. Me escucho con Dion Piccolo, loco mirando fui a la escuela, les estoy dando para el pelo, aunque a tu soldado ya le duela, noche con maleta por correr, fuga en la ventana del Manolo, al tiempo más voy queriéndolo, el dinero también voy amándolo, cuando ya te coja vaya tela, parecía como de novela, ay loco no fui a la escuela. Pero sí que aprendí. Olega quiere comprar una casa, mamá. Lo soñaba cuando trepaba ventana. Fiesta a punto pase de la. Él lo guarda porque es el que lo gana. Y no pienses ni siquiera en mañana. A no ser que tú te vayas a caer en cana. Y si piensas en mañana, vive rodeado de paredes y una ventana. Agradecido porque tengo una cena. Y calentito cuando quiero una cama. Y no envidio pa' que otro tenga fama. Hablan de lejos y de frente. Y tu padre facha me llamaría Mena. Y yo pago los impuestos por lo menos. Un racista que critica todos mis temas. Es porque su hija se enamoró de un nene. De una sociedad donde lo repelen. Y no quieren que tengamos el sonido. El miedo que abrirle a todos los ojos. Palabras que se quedaron en el olvido. Y seguimos progresando. Con fallo vamos aprendiendo. El dinero manejando. Las luces de este estadio le dan calidez a la jornada para el partido que se viene. Sean todos bienvenidos y muy buenas noches. Soy Fernando Palomo al lado, como siempre, en cada uno de estos partidos del matador Marito Kempes. Y ya les adelanto, hoy se sacarán chispas en la cancha. Bueno, señores, un tropezón no es caída. Es el comienzo del campeonato, se ha perdido un partido, pero no pasa más nada. Por favor, no nos agarremos la cabeza ya a empezar la temporada. Morales. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Fernández. Chiellini. Y la pelota, ¿a quién le queda? Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Ahí va con la pelota cruzada. Guerrero. Dembélé. Han regalado la pelota. Chiellini. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Torres. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Horrible el pase, hay que estar más atento. Esta puede ser buena. Y la defensa neutraliza. Acá con esto ganan.
Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Va a intentar cruzar el balón. Guerrero. Dembélé. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Y faltó nomás un pelito de Mr. Chip para que esto al final fuera una jugada soñada. Es bueno ese pase filtrado. ¡Rompe el arquero, pero pronto sigue! ¡Gol! ¡Se abrió el marcador nomás! Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Atento que la jugada sigue, tapadón del arquero. Otro atajado del portero, ahora sin problemas. Esta fue mucho más fácil. Dembélé. Guerrero. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Mareando al rival, esperando el momento justo para el pase que haga daño. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Necesita compañía, lo presionan. Fernández. Cruz. Se viene atacando, no está solo. Sala. Un bloqueo impresionante. Ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Decide reventar la pelota. Regalaron el balón. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Dembélé. Guerrero. Atentos que esto puede ser peligroso. Dembélé. Cuidado con esto, puede ser. Y rápido, perdieron la posesión. Vidal. Morales. Rooney. Ahí está, le va a pegar. Casi estaba el empate, matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco, ¿eh? Casi logra el empate. Ahí se viene y lo va a tener. Se le fue el balón, así nomás. Dembélé. Guerrero. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Esto puede terminar en gol. Llegó la bocha al área y la rechazan. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Ha llegado el final de la primera parte. Mario, hay una sensación clara que quien lo gana es también quien mejor lo ha jugado. A veces sí y a veces no. Bueno, realmente creo que...
Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Dembélé. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Lateral. ¿Y la pelota a quién le queda? Fuera de juego, bastante claro. Hasta obvio, te diría. Chiellini. Sala. Cruz. Con espíritu combativo avanzan los Troyans en este ataque. Aplausos para este equipo con una compostura enorme, tratando de empatar el partido con la pelota al pie. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Esta pelota es de ellos. Buena chance. Viene el guardameta y haciendo la tarea. Se viene. Mira el golazo que ha sacado. Cuánta calidad que tiene este jugador. Increíble, qué pedazo de gol. Ahora hay que ver la forma del cuerpo, cómo lo pone. La ve venir esa pelota, la conecta de la mejor manera. Es un golazo, es un golazo. Y con esto la pizarra 2-0. Cruz. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Pase filtrado, ¿quién recibe? ¡Ojo que la clava! Anota y al arquero que le regalen un GPS que se perdió. La diferencia es más amplia todavía. 3-0. Vidal. Morales. Va cruzando la pelota. Y es así como se frena el rival. Sigue adelante, buena conducción. Torres. La puede levantar al medio. Ahí va despejando. Morales. Vidal. Ahí pasa la pelota. Al final no logran concretar el pase. Torres. Dembélé. Guerrero. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Vidal. Sala. Horrible el pase, hay que estar más atento. Y hasta ahí llegó esta jugada. Torres. Esa pelota no es más de ellos. Le sacan encima la pelota, quien va por ella. Torres. Se animará. ¡Está! A
veces cuando el arquero da rebote, la defensa tiene que estar atenta. Me pregunto, ¿dónde estaba la defensa? Porque entró, marcaron el gol y no se pudo desarrollar. Posibilidad de la contra. ¡Ah, qué opción que tiene! ¿La va a aprovechar? ¡Kirre! ¡Ojo, Galeta viene! Recuperan el balón, algo pueden hacer. ¡Y es penal! Es penal, la máxima pera para un equipo que ya estaba golpeado. Y vamos a ver, Fernando, qué pasa con esto. O se hunden o salen a flote. Tapó el penal, Marito. Ya era hora que agarrara algo. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena y lateral. Llega cortando bien y recupera. Atento, lo puedes entrar. Aguantó la presión y se le fue la pelota. Fernández. Solo dos minutitos le quedan al partido. Viene el portero, prosigue. Le ha pegado con la chancla en ese disparo. Guerrero. Torres. Final, final del partido.
¿Qué tal todos? Y sean bienvenidos a esta estrellada noche de fútbol. El cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular, con muchas estrellas en la cancha. Fernando Palomo en compañía de mi gran amigo Mario Alberto Kempes. Esto va. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? Una de las grandes atajadas del partido. El córner, lo juegan en corto. ¡Ojo con esto! Oportuna intervención levantando el balón. Ha robado muy bien el balón abajo. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Guerrero. Ha recuperado muy bien, Valiente. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Fíjate, Fernando, cómo reclama el público el penal. Muy inteligente cambio de frente. Transporta el balón. Dembélé. Guerrero. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Pase bastante peligroso. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Han llegado bien esa pelota. Se ve presionado en el fondo. Cruz. Chiellini. Ha interceptado bien este jugador. Guerrero. Ahí recibe con un rival apretándole la marca y se le ha escapado la pelota. Era complicado. Clara intercepción. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Marcador igualado con todo esto. La intensidad en aumento. Sala. Primer indicativo de la calidad técnica de un equipo. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. El árbitro que decide marcar penal, no hay dudas. Se empieza a ilusionar la hinchada. No, la mandó a cualquier lado este chico, por ponerte a estudiar mejor. Qué manera de desperdiciar un penal, por Dios. Esa pelota ha salido al lateral. Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota. Guerrero. Cuidado con esto, puede ser. Por lo que cuesta tenerla, la pierden. Buena pelota. Bien salvado el balón. Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. Se viene el tiro de esquina al área. Maravilloso como lo tapa. Lateral. Ha conseguido despejar la pelota. Fernández. Sala. Rooney. Sin problemas para llegar a esa pelota.
Guerrero. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Dembélé. Buena recuperación en zona de peligro. ¿Y si desde ahí lo clava? Pregunto nada más. ¿Y si lo clava desde ahí? Pase corto. Rooney. Sigue, no abandona el ataque. Qué elegante para quedarse con el balón. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Dembélé. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. ¡Ahí está el tiro! Bien, ahí el arquero se queda con el balón. Es duro que pelean por el balón. Menos mal que no me gustan las estadísticas, ¿no? Por Dios, no pueden dejar escapar esta jugada. Tipo Maverick en toque la sacó el arquero de la Danger Zone. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. El tiempo agregado por el central, un minuto más. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol, se terminan los primeros 45. Es un partido bastante parejo, Mario. Es muy parejo porque creo que los dos están muy metidos en el partido. Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Chiellini. Fernández. Asfixiante presión en su terreno. Ahí está el silbato del árbitro cuando antes había dejado correr la jugada. Ya no tiene la pelota. Y hasta ahí llegó esta jugada. Pase interceptado. Pone fin al peligro. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que no quema. Ahí va corriendo por la banda. Esa pelota no es más de ellos. Aquí puede haber peligro. No te lo puedo creer. No puede ser. Este gol queda anulado por Orsay.
Morales. Cruz. Fernández. Y se quita la marca de encima. Esto es para ganarlo. ¡Uy! ¡Casi lo abre! Pero esto sigue 0-0. La definición fue desastrosa y se perdió la primera oportunidad de gol. Dembélé. Este equipo que quiere atraer para buscar más lejano. Y faltó nomás un... Desde ahí van a probar, desde ahí le va a pegar al arco a Tintos con este tiro libre. Ahí va el toque en corto. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Bloqueo, pero la jugada continúa. Centro bueno, lo puede definir. Alejando la pelota. ¡Qué linda bocha! Esto puede terminar en gol. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Morales. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí va la pelota en el área. Bien salvado el balón. Va la pelota desde el córner a la olla. Todos se quedaron mirando como si siendo y tan mal le ha pegado a la pelota. Se escapó y no pasó nada. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Se viene el bombazo. Atajado. La pelota se escapa. Torres. La afición presiona. El partido sigue en empate. Y falta poco para que termine. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Pelota desviada, se viene tiro de esquina. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. Es buena esa pelota. Gran frentazo y el balón que se escapa por nada. La jugada había sido preciosa, Fernando, pero le faltó precisión. Morales. Cruz. Adiós, le dijo al defensor. Dispara. Balón desviado y por arriba del travesaño. Todo el estadio en pie, puede ser el córner de la victoria. Tiro de esquina al centro del área. La pelota que sale desviada, no hay nada. Bueno, la intención es buena, pero se pasó de fuerza, Quedan 10 minutos por jugar, escucharon, 10 minutos. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Esta puede ser buena para la contra. Fíjate, Fernando, cómo reclama el público el penal. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. El córner que llega al área. Un cabezazo que termina en la mano del arquero. Así como está el marcador, no es que le falten 5 minutos, es que le sobran 5 a este partido, que ya se definió, parece. Y allá van. Puede ser el último ataque para que este equipo vaya a ganar el partido. Muy bueno el centro atrás. Estaba en fuera de juego. Atentos que la jugada sigue, tapadón del arquero. Morales. Cuidado que puede terminar en gol.
ahí va de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. Tres minutos le está dando el árbitro al partido. La puede levantar al medio. Si lo clava, lo gana. Un bloqueo impresionante. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota, la tira de esquina. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. ¡Atento que se viene! Momento de tomar una decisión para el señor referí. Se termina el partido y lo que querían, más fútbol. Nos vamos al alargue. Hay más partido, hay más emoción.